Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden que para aquellos que no nos puedan ver desde su televisión y lo quieran hacer por medio de su teléfono o su tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante de salud y en particular va a estar dedicado a aquellas personas que quieren ser madres. Vamos a hablar sobre cómo prevenir la muerte materna. Así es. Y aunque les parezca un poco extraño, pues en realidad resulta un tema bastante importante de tratar debido a que, aunque, insisto, parece que uno da por sentado el hecho de la maternidad y demás, pues pueden presentarse una serie de situaciones durante el embarazo y el parto que pueden provocar lamentablemente el deceso no solamente a veces de la madre sino también del hijo, y son situaciones que en la mayoría de las ocasiones se pueden prevenir, y por lo tanto en el programa del día de hoy vamos justamente a tratar todas estas situaciones y cómo prevenirlas en compañía de mi invitada. Así que, ¿qué les parece si antes de presentárselas vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Muerte materna. Sin duda alguna, la mejor etapa en la vida de una mujer es realizarse como madre y ser la guía de ese pequeño que viene en camino. Lo lamentable sucede cuando en el proceso de gestación se tiene complicaciones, como trastornos de hipertensión arterial y la falta de un correcto control prenatal, que podría causar la muerte materna de una manera segura. Las enfermedades crónicas no controladas, como la diabetes mellitus, es otra forma de muerte segura en las madres. De la misma manera, un problema sanguíneo con formación de coágulos contribuye a un pobre crecimiento del bebé y al desprendimiento de la placenta. Las infecciones como la listeriosis, rubiola, salmonela o toxoplasmosis durante el embarazo también podrían causar la muerte materna. La famosa preeclampsia tiene que ver con el desprendimiento de placenta debido a la posible reducción del flujo de sangre hacia el bebé. Es otra manera de provocar una muerte materna. La edad es otro factor importante que de igual manera puede terminar en un fallecimiento materno, pues se considera que las adolescentes menores de 15 años no solo tienen parto prematuro, bajo peso, estrechez en la pelvis y afectación en los huesos, sino también puede causar la muerte al no tener un control médico. Mientras que las mujeres mayores a 35 años corren el riesgo de tener diabetes gestacional, hipertensión, prematuridad, sangrado uterino y una posible muerte materna si no se controla todo esto a tiempo. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Es por esto que una de las soluciones para lograr prevenir la muerte materna es evitar embarazos en condiciones de riesgo, pero en caso de que ya se esté embarazada, es recomendable llevar un control constante para así evitar no solo muertos, sino también daños severos tanto para la madre como para el bebé. Amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy vamos a hablar sobre la prevención de muertes maternas. Y para ello tengo como invitada a la doctora Victoria Priscila Parra Tómala. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Ella es la encargada de la provisión y de la calidad de los servicios aquí en un distrito de Guayaquil en el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Así es, buenos días a todos, ¿cómo están? Como ya lo dijo, soy la doctora Parra y hoy le vamos a hablar sobre la prevención de muerte materna. Y bueno, y obviamente pues esto va en torno también a todo un programa que tiene el Ministerio de Salud Pública que justamente está destinado a dicha prevención, digamos. Entonces, para esto, pues amigos, recuerden que vamos a estar atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @vivamejortv. Entonces, ¿qué les parece si antes que nada pues comenzamos definiendo qué es esto de la muerte materna? Entonces,
Doctora, quisiera que a nuestros amigos televidentes les explicaras a qué se refiere este término de muerte materna, aunque parece un poco obvio, pero hacia dónde nos estamos dirigiendo específicamente. Ya, según la Organización Mundial de la Salud, define como muerte materna a la muerte que se produce en una mujer en estado de gestación, que ocurre desde que empieza el embarazo hasta 42 días posteriores al parto. Okay. Es decir, el embarazo, el parto y el posparto. Es decir, esto es importante porque, como estaba mencionando hace un momento, pues parece obvio, ¿no? Hablar de muerte materna es hablar de la muerte tal vez de una embarazada, ¿no? Así pero es. No es solamente de la embarazada, sino incluso hasta un periodo después del embarazo. Es decir, una vez que nace el niño, ¿por qué? Porque pueden ocurrir complicaciones que vienen desde la gestación y que nuevamente, repito, pueden ser completamente prevenibles, ¿ok? Ahora, hablando de esta situación de muerte que obviamente nadie quiere que suceda, pues, ¿qué situaciones pueden complicarse durante el embarazo que pueden llevar a una muerte en una mujer? Ya, primero, para llegar a una muerte materna, la Organización Mundial de la Salud ha identificado tres demoras que ocurren durante el embarazo. Ya. ¿Ya? Estas demoras son, la primera demora es en identificar los factores de riesgo obstétrico, es decir, una embarazada que está presentando sangrado transvaginal, que está presentando dolor de cabeza, que presenta dolor abdominal, que presenta salida de líquido transvaginal, que no es normal durante el embarazo, que presenta infecciones de vías urinarias recurrentes, ya todos estos signos y síntomas que presenta la embarazada es la primera demora, identificarlos por factores socioculturales o ya sea porque no tienen confianza de acudir a al tratamiento donde los médicos, ¿no? Esa es la primera demora. La segunda demora que se ha identificado es el transporte, es decir, la llegada de la paciente desde su domicilio hasta un establecimiento de salud, ya. Aquí puede ser por el factor socioeconómico, es decir, las embarazadas nos dicen, doctora, no tengo dinero para acudir al centro de salud. Okay. En las áreas rurales hay kilómetros de distancia en las que ellas a veces no tienen dinero para el transporte público. Okay. Esa es la segunda demora, el transporte. La tercera demora es una vez que llegan al establecimiento de salud, ellas deben ser atendidas por un personal que esté altamente capacitada para identificar cuáles son las enfermedades o la patología que en este momento está agravando su embarazo y que puede llegar a causar una muerte obstétrica. Ok, ¿y ese personal necesariamente se encuentra ya en un hospital o está en un centro de salud? Ya, el personal capacitado en el Ministerio de Salud Pública viene desde los centros de primer nivel de atención. Okay. No solo desde los hospitales básicos o los hospitales especializados. Desde el primer nivel de atención, uno les da la atención a la embarazada. Yo creo que ese detalle es muy importante porque muchas personas piensan que deben de ir directamente a un hospital y se saltan, ¿verdad?, el hecho de que la existencia de los centros de salud, que son muy importantes y que lamentablemente pues con esa creencia de que uno tiene que ir directamente al hospital, lo que único que estás provocando es que se congestione los servicios de salud a este nivel y que muchas veces sea más difícil darle prioridad a aquellas cosas que requieren realmente de una atención digamos urgente. Y pues como estamos atendiendo, digo, los médicos, otras situaciones que tranquilamente pudieron haber sido vistas en un centro de salud, pues muchas veces eso complica, digamos, la cuestión desde el punto de vista más que nada administrativo y de atención. Y la gente se queja muchas veces de que en los hospitales no los atienden, que tienen que hacer colas muy largas, cuando en realidad, insisto, su situación tranquilamente pudo haber sido atendida a nivel del centro de salud, así es. Y entonces, estos centros de salud van a estar debidamente, pues, con la atención de la gente capacitada en los niveles que corresponden, ¿de acuerdo? Ahora bien, sin embargo, yo añadiría algo más, lo que acaba de mencionar la doctora, pues no solamente pienso que es durante el embarazo que uno tiene que prepararse, sino incluso antes del embarazo. Es lo que se conoce como atención o prevención preconcepcional, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas mujeres que lamentablemente no planifican los embarazos y aquí es muy importante este detalle porque la planificación previa a la concepción
puede ayudarnos a prevenir también situaciones que ocurran durante el embarazo, ¿no es así? Así es. Lo primero que tenemos que hacer para prevenir la muerte obstétrica es las consultas de planificación familiar. Con estas consultas una mujer se está preparando para tener un embarazo saludable y obviamente prevenir la muerte. Entonces, lo primero que tienen que hacer es acudir a los centros de primer nivel de atención, a los centros de salud. Una mujer que acuda a los centros de salud le dice al doctor: doctora, quiero embarazarme. Entonces el doctor lo primero que va a hacer es hacerle exámenes de laboratorio, verificar que no tenga anemia, verificar que no tenga desnutrición, que tenga un buen peso para empezar su embarazo, va a verificar que no tenga infecciones agregadas que pueden causar alguna malformación en su bebé, puede identificar también si es que tiene malformaciones uterinas, puede verificar que no tenga pólipos, que no tenga miomas, que no tenga antecedentes de abortos. Para todo esto, una paciente se tiene primero que preparar para empezar un embarazo. Eso es lo que se conoce como consulta preconcepcional. Preconcepcional. Y de hecho, a este nivel, y aporto también como genetista, es muy importante pues la detección de factores de riesgo genéticos. Mucha gente piensa que las condiciones genéticas e incluso los defectos congénitos, que no es lo mismo, son situaciones que se dan de manera aleatoria, que a cualquiera le puede pasar. Y es verdad, sí, todos tenemos un riesgo, pero ese riesgo es modificable en función de conocer qué situaciones nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel familiar, o cuáles son nuestros hábitos. Y conociendo estas situaciones, sobre todo, por ejemplo, de hábitos a nivel dietético, ¿ya? Uno puede hacer ciertas modificaciones para reducir estos riesgos al máximo. Un buen ejemplo de esto podría ser el consumo del ácido fólico. Como todos ustedes saben, el ácido fólico es una vitamina principalmente, que se encuentra principalmente en las verduras de hoja verde, que no es precisamente parte de la dieta común en nuestra población, ¿de acuerdo? Entonces, frente a eso, pues existen también suplementos de ácido fólico que tienen que ser consumidos antes de quedar embarazada. Muchas veces las personas relacionan esto de la planificación familiar únicamente con el control de la natalidad, y no es así. Planificar la familia implica pues hacer un plan, como dice el término, ¿verdad? Es decir, tener una estrategia para llegar a tener un embarazo que sea lo más saludable posible y que termine de manera tanto saludable para el niño como para la madre. ¿No es así? Sí. Ahora, cuando una persona acude a un centro de salud y recibe todo este asesoramiento por parte del médico de dicho centro, no solamente recibe el asesoramiento, sino también alguna, supongamos lo que acabo de comentar, el tema de la suplementación. ¿Tienen disponibilidad para proporcionar esa suplementación o no? Sí, así es. Al momento, el Ministerio de Salud Pública realiza las compras para el año, y según viendo cómo se van distribuyendo las medicinas en las estantes, va adquiriendo más medicación. En este caso, el Ministerio de Salud Pública le suplementa con ácido fólico, con hierro más ácido fólico, también hay hierro solo, le suplementa también con calcio, y en algunos casos, en los hospitales de mayor nivel, también con leche complementaria. Perfecto. O nutricional, para ayudar a subir de peso a las embarazadas que tienen bajo peso. Perfecto, esto es importante porque mucha gente dice no tiene acceso pues a este tipo de suplementación, y el mismo ministerio pues lo está otorgando, ¿verdad? Sí, lo está otorgando. Bien, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Y amigas, amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de Vida Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre prevención de muerte materna en compañía de la doctora Victoria Parra. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre qué es la muerte materna y vimos que no es solamente el deceso de aquella mujer embarazada, sino aquella mujer que ha tenido un parto y hasta un periodo de algunos días, algunas semanas luego del parto, pues producto de complicaciones provenientes del embarazo, puede llegar a tener una muerte. ¿Y cómo se puede prevenir esto? A través de una serie de controles que normalmente se hacen durante el periodo prenatal en primer lugar y luego también preconcepcional. Ahora, en este bloque vamos a tratar algunos mitos y verdades que nos tiene preparado nuestro equipo de producción y a partir de ellos va a ser un punto de partida para conversar un poquito más al respecto, ¿ok? Bien, vamos a leer el primero. Dice, ¿el aborto provocado puede causar la muerte? Bueno, este tema del aborto es bastante controversial, de hecho, y justamente a propósito de lo que está sucediendo en Argentina, sería interesante pues, que nos hables un poquito de si realmente el aborto, ¿sí? Efectivamente, podría ser una causa de muerte materna, si no y por qué. Bueno, en cuanto a este mito, sí, claro que sí puede ser causa de muerte materna el aborto. En primer lugar, porque un aborto provocado, la mujer induce lo que es sacar de su útero un producto que se encuentra vivo. Entonces, una vez que se produce de esta manera, al ir retirando los restos, si no tiene una medicación adecuada, si no se hace con los implementos adecuados, esto puede causar un sangrado activo, lo que va a provocar una hemorragia y esto puede causar la muerte de la gestante. Uno, en el momento en el que se está provocando el aborto. Dos, posterior a esto por infecciones, si es que no lleva un tratamiento, si es que no es realizado de una manera adecuada. Ok, y de hecho hay muchas personas que lamentablemente deciden interrumpir sus embarazos y lo hacen de formas poco ortodoxas, ¿verdad? Es decir, hay personas que escuchan por ahí que cierto tipo de fármacos que pueden encontrar en la farmacia, si se los toman, pueden inducir el aborto y no es así. Una cosa que yo quiero dejar bien en claro es que no hay fármacos abortivos, por lo menos en este país no existen. Hay medicamentos que efectivamente como un efecto, digamos, adverso pueden llegar a producir abortos, sí, es verdad, pero no es que los medicamentos que se venden en las farmacias son diseñados para producir este tipo de problemas. Y por ahí hay alguno que es pues, muy popular, de hecho, lamentablemente, y que les cuento que justamente en la mayoría de los casos no produce abortos, pero en cambio, yo como genetista tengo muchos casos de mujeres que luego de haber consumido este producto y no haber desencadenado un aborto, en cambio lo que tienen es niños con ciertos tipos de defectos congénitos. Entonces, el problema aquí es que no solamente que es normalmente este tipo de intervenciones que no son médicas, no interrumpen o por último no generan la interrupción del embarazo que muchas desean, sino que a su vez están provocándole un daño a su bebé. Ahora, también otro problema es que muchas veces esos abortos que se producen son abortos incompletos y ahí es cuando tú dices que quedan restos embrionarios que lamentablemente pues eso efectivamente provocó ya la muerte del bebé, pero en cambio esos restos quedan dentro de la madre y eso puede desencadenar una serie de complicaciones que la llevan a un sangrado que puede ser imparable, ¿verdad? O infecciones, infecciones que pueden causar una sepsis y a su vez la muerte de la paciente. Así que, por favor, es muy importante este tema de tratar de inducirse el aborto, digamos, eso es lo peor que pueden hacer, lo peor, ¿sí? Ok, bueno, leamos nuestro siguiente mito. Dice, ¿hay casos extremos en que puede morir tanto la madre como el bebé? ¿Qué opinas? Sí, claro que sí. Hay casos extremos, por ejemplo, en una complicación obstétrica, una eclampsia que haya ocurrido, la paciente va a tener convulsiones, va a entrar en estado de coma por los niveles elevados de la presión arterial y que pueden causar el fallecimiento del bebé. Puede ocurrir una muerte materna cuando hay un sangrado excesivo, hay atonía uterina y digamos que hay un parto prolongado. En esta ocasión
juntando las dos situaciones, podría ocurrir la muerte de los dos pacientes. Y fíjate que a propósito de lo que estás mencionando de la eclampsia es el segundo paso luego de una condición que es la preeclampsia, que seguramente muchos de ustedes han oído hablar de ella, y que también se conoce como toxemia gravídica. Y se la conoce así precisamente porque hay mujeres que son susceptibles a desarrollar una hipertensión durante el embarazo que únicamente es producida por ese embarazo en particular. Y de ahí que uno puede detectar tempranamente esta situación a través de simplemente la toma de la presión arterial, que es un control que forma parte de los controles ginecostétricos normales que se hacen en cualquier centro de salud o con su médico de confianza, y que si se detecta tempranamente, pues se puede hacerle seguimiento y evitar que lleguen a estas condiciones mucho más graves, como son la eclampsia, que es cuando ya una mujer, producto de justamente esta hipertensión no controlada, llega a desarrollar convulsiones y que desencadenan las cosas que tú muy bien mencionaste. Claro, para el control de la presión arterial, no es únicamente el control de la presión arterial. Dentro de los controles prenatales hay algo que se llama Score Mama, que fue creado también por la Organización Mundial de la Salud, que es para identificar las alteraciones que pueden estar agravando el embarazo. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la presión arterial, saturación de oxígeno, la presencia o no de proteinuria. Uh-huh. Todos estos valores nos pueden ayudar a identificar el riesgo de una paciente. ¿Y todo eso es determinado a nivel de los centros de salud? Así es. Dentro de los centros de prevención primaria o un centro de salud, como lo decimos aquí, tenemos el ingreso de la paciente. Uh-huh. Comenzamos con el llenado de una tarjeta que se llama tarjeta de las gestantes. Okay. Allí se coloca todos los signos vitales, todos los puntos que se cuentan en el Score Mama, ¿ya? Se analiza si es que tiene bajo peso, si tiene un peso adecuado, uh-huh, si es que es una paciente con un riesgo obstétrico bajo, moderado, de alto riesgo o de muy alto riesgo. Uh-huh. De acuerdo a esto, en estas tarjetas de las gestantes, se hace el seguimiento mes a mes, y es decir, si una de estas gestantes no acude al centro de salud, dentro del tarjetero van quedando las gestantes que no han asistido a la consulta, ya, y se realiza el seguimiento domiciliario. Perfecto. Ajá. Excelente. Eso se realiza. Excelente, es decir, hay una preocupación prácticamente de manera personalizada, ¿verdad? Desde el 2013 se están creando claves o planes estratégicos para reducir la muerte materna dentro del Ministerio de Salud Pública, creando tanto los Score Mama, las guías de práctica clínica, donde los médicos, tanto los especialistas como los médicos generales de primer nivel de atención, tengan un libro o una guía donde ellos puedan ver los resultados, el tratamiento y el diagnóstico basados en estudios con evidencia científica. Perfecto, uh-huh, muy bien. Leamos nuestro siguiente mito. Ok, listo. Tener enfermedades como cáncer y VIH puede ser perjudicial para la madre y el bebé. Sí, claro que sí. Tener cáncer, uh-huh, es un problema que afecta tanto a la madre como al bebé. En este caso podría afectar su desarrollo. Es una patología muy, muy grave en este caso, y sí podría tener repercusiones en la madre, en la como madre en el niño. Con el bebé. Y en el caso del bebé. Y en el caso del VIH. Al VIH, ajá. Este caso de VIH es algo muy importante porque tenemos cifras elevadas de VIH en el país. Uh-huh. Es una patología silenciosa que los pacientes tienen que acudir para poder identificarlo antes de embarazarse. Sería lo ideal. Uh-huh. Pero hay muchas veces que las pacientes se embarazan antes de hacerse el examen, que es netamente gratuito. Uh-huh. Y lo importante aquí, una vez que se ha identificado el VIH, es que ellas continúen con el tratamiento para darle el tratamiento para el VIH y prevenir la transmisión vertical a través del parto. Entonces, perdón que te interrumpa, es muy importante destacar eso. Es decir, uh-huh, hay personas que piensan que por tener VIH obligatoriamente su hijo también tendría
VIH y no necesariamente es así, no necesariamente. Si es que se detecta oportunamente y se recibe el tratamiento, ¿no? Así es, en los centros de primer nivel de atención se realizan 3 pruebas en cada trimestre para identificar el VIH. Ya en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero hacemos pruebas de VIH para que en el caso de que la paciente lo tenga o adquiera el VIH en el embarazo, se le da tratamiento específico con antirretrovirales y se planifica una cesárea para que no haya la transmisión vertical a través del parto. Asimismo, se le da el tratamiento profiláctico al recién nacido y el seguimiento oportuno dentro de los primeros meses y años para que identificar de que él no tenga y en el caso de que lo tenga, seguir el tratamiento. Claro, y de hecho, el tema del tratamiento ha cambiado en los últimos años y la sobrevida también de los pacientes con este tipo de condiciones. Pues ahora la sobrevida ha aumentado muchísimo en relación a lo que se conocía hace 20 años atrás. Claro, con un tratamiento adecuado, los pacientes con VIH tienen una sobrevida mayor, algunos viven hasta 20 años, pero esto llevando un tratamiento mes a mes, un tratamiento diario, que se cuiden de las infecciones, de las repercusiones, que tengan una vida sexual activa, pero con protección. Con protección y responsable. Perfecto, muy bien, interesante. Sigamos con nuestro siguiente mito. Hola, ahí vamos. Dice, ir una vez al mes donde el obstetra es suficiente para controlar el embarazo. Una vez al mes. Bueno, aquí en todo caso pues tendríamos que hablar de la periodicidad de los controles ginecobstétricos, ¿verdad? Durante el embarazo. Así es, una vez al mes en las pacientes que tienen un embarazo saludable es lo correcto. Si una paciente tiene infecciones agregadas, si una paciente tiene como ejemplo, infección de vías urinarias a repetición, una paciente debería ir al control prenatal, se identifica la patología y se hace una cita subsecuente luego del tratamiento en el mismo mes para verificar que se haya curado esa infección de vías urinarias. ¿Ya? De ahí los controles prenatales se hacen una vez al mes y como mínimo una embarazada debe tener 5 controles durante todo su embarazo. ¿Como mínimo? Como mínimo. ¿Y cuál es lo ideal? Lo ideal serían entre 7 y 8 controles, dependiendo de cuál ha sido su embarazo, si es que tiene factores de riesgo agravantes como son la hipertensión arterial, la diabetes, infecciones anteriores como por ejemplo, toxoplasma, si es que ha tenido este tipo de infecciones que puedan agravar o tal vez crear complicaciones en su embarazo. ¿Y a qué edad gestacional debería de ocurrir el primer control? Porque muchas mujeres a veces quedan embarazadas, pero no diagnostican su embarazo sino hasta meses después. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal sería en lo que la paciente presenta la menorrea, ella diga, no he tenido menstruación, ¿qué estará pasando? ¿Puedo tener problemas en mi organismo o tal vez estar embarazada? Entonces, una vez que la paciente tenga la duda, acude inmediatamente al centro de salud, ya sea a realizarse la prueba de embarazo o también hacerse ya el primer control, si es que ya se ha realizado la prueba, para desde allí empezar el tratamiento con ácido fólico que puede prevenir los defectos congénitos o alteraciones. Bueno, en realidad la prevención de los defectos congénitos con el ácido fólico se dan siempre y cuando el consumo de ácido fólico ocurra antes de la concepción, es decir, antes de quedar embarazada. El ácido fólico es útil durante el embarazo, y por supuesto que sí, pero no para prevenir tanto los defectos congénitos, sino para prevenir cierto tipo de anemias y otras cosas más. De hecho, tampoco es que el ácido fólico es la panacea y ayuda a prevenir todo, ¿no? No. El ácido fólico, que quiero que nuestros amigos lo conozcan, es una vitamina del complejo B que reduce el riesgo de cierto tipo de defectos congénitos, concretamente un grupo de condiciones llamadas defectos del cierre del tubo neural, que son unas malformaciones que afectan el sistema nervioso del bebé. Entonces, fíjense cómo uno consumiendo simplemente una vitamina antes de quedar embarazada puede prevenir situaciones tan graves como estas, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué te parece si leemos el siguiente mito? Ok, está bien. Dice, el parto por cesárea tiene menos riesgos que el parto normal. Bien, esto es interesante porque en nuestro medio pues es muy popular este tema de la cesárea, ¿no? Cuando en realidad a nivel mundial
todos sabemos que la cesárea es, digamos, la segunda opción, no la primera. Claro. Cuéntanos un poquito sobre esto. Es una cirugía. Una cesárea tiene complicaciones desde la anestesia como complicaciones en el momento del quirófano. O sea, una vez que no es solo que van y sacan al bebé. Ajá. Estamos hablando de que es algo que se introduce dentro de nuestro organismo, es decir, uno empieza a realizar la cirugía, empieza por cortes, por capas, entonces se saca al bebé y es verdad que podría tener menos riesgos para el bebé, pero aún así el riesgo materno es bastante grande, ¿ya? Con las complicaciones. Y el parto normal es lo mejor que puede suceder porque es algo natural. La paciente tiene sus dolores, tiene sus contracciones, el producto sale normalmente. Pero para esto hay que identificar si es que la mujer tiene un canal del parto viable. Así es. ¿Ya? Primero que no tenga estrechez, que no tenga, digamos que circular del cordón, cuántas circulares tiene, si es que el diámetro biparietal es muy grande, si es que el bebé tiene la cabeza muy grande y puede salir. Uh-huh. Esto también depende del peso del bebé. Uh-huh. Depende si es que tiene infecciones anteriores, como por ejemplo si tiene VIH, si tiene sífilis. De todo esto son factores que uno los identifica dentro de los controles prenatales para así decir, señora, usted tiene un buen canal de parto, usted está saludable, usted puede dar a luz normal. Uh-huh. Si no, en tal caso se utiliza lo que es la cesárea. Es decir, lo ideal, lo indicado siempre va a ser el parto vaginal. Parto vaginal. Solo cuando existan ciertas condiciones específicas, como las que acabas de mencionar, el tema del VIH, el tema de que hay una desproporción cefalopélvica, es lo que hacías mención, es decir, que la cabecita del bebé es muy grande y que va a ser muy difícil que salga por el canal vaginal. Bueno, hay una serie de indicaciones específicas que van a favor de efectivamente escoger la cesárea, pero repito, no es lo ideal, lo fisiológico es el parto vaginal. De hecho, el mismo hecho de que una mujer comience a tener dolores de parto, aunque no lo crean, esos dolores de parto, ese pequeño estrés que sufre el bebé antes de nacer, es necesario para activar una serie de genes que van a beneficiar su salud. Entonces, siempre lo ideal va a ser el parto vaginal y, pues bueno, la cesárea va a ser algo que obviamente, si es que está indicado, pues hay que hacerlo. Pues tampoco es que si estamos hablando, por ejemplo, de una mujer que sabemos que tiene VIH, pues no la vamos a obligar a tener un parto vaginal porque eso va a, más bien en prejuicio del bebé. Siempre hay que pesar el riesgo versus el beneficio. Y siempre, si estamos hablando de una cirugía, pues eso obviamente va a ser más riesgoso que un parto vaginal o natural, ¿verdad? ¿Qué te parece si leemos ahora el último mito? Muy bien. Dice, entre 20 a 30 años es la edad ideal para no tener riesgos en el embarazo. A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. ¿El tema de la edad también es importante? El tema de la edad es importante. Nosotros nombramos como embarazo de alto riesgo a una paciente menor de 19 años y mayor de 35. Uh-huh. Es donde nosotros tenemos mayores complicaciones durante el embarazo. Ahora, esto no quita que dentro de los 20 a 30 años de edad la paciente tenga enfermedades agregadas o pueda adquirirlas durante el embarazo. Entonces, de esto dependen las complicaciones. Uh-huh. Esto es muy importante ya que tenemos al momento muchas embarazadas que son menores de 19 años, es decir, los embarazos adolescentes. Esto es un problema casi de salud pública, ya que tenemos un índice alto de embarazos adolescentes. Y estamos hablando, por lo tanto, de un organismo que todavía no es lo suficientemente maduro para poder tener un bebé. Y eso obviamente trae consigo una serie de riesgos obstétricos, ¿verdad? Sí. Es decir, y hay que tomar en cuenta no solo los riesgos obstétricos, también hay los riesgos genéticos. Entonces, por ejemplo, con respecto a la edad, acabas de mencionar que a partir de los 35 años en adelante es una edad de alto riesgo, no solo obstétrico, sino también genético. Es decir, una mujer que tiene más de 35 años tiene más riesgo también de tener niños con ciertas alteraciones cromosómicas. ¿Ok? Solo riesgo. ¿Qué quiere decir cuando hablo de riesgo? Riesgo es que todos nosotros podemos tener un niño con algún problema o todos nosotros podemos tener alguna complicación o toda mujer puede tener alguna situación durante su embarazo o posterior al mismo que lo puede llevar a un efecto negativo. Sin embargo,
ese riesgo es modificable, ¿ya? Modificable en función de ciertas acciones que podemos hacer para reducirlo. Esto yo siempre lo pongo como ejemplo a mis estudiantes en la carrera de medicina. Esto es, si salimos a la calle, todos tenemos riesgo de ser atropellados por un carro. Todos, ¿ya? Sin embargo, no es lo mismo una persona que respeta las señales de tránsito, que usa el paso peatonal, a otra persona que atraviesa una avenida muy transitada sin mirar a ambos lados antes de cruzar. Obviamente, pues en el segundo caso habrá más riesgo. Pues asimismo, pues en este caso lo que estamos tratando de promover es que todos ustedes estén conscientes de que el riesgo existe siempre, pero que nosotros podemos tomar medidas para prevenirlas. Y justamente vamos a seguir hablando un poquito más sobre eso al regresar de esta pequeña pausa. No se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía de la doctora Victoria Parra, hablando sobre la prevención de las muertes maternas. Y en este bloque vamos a ahondar un poquito más en el tema de qué situaciones están relacionadas con este aumento en el riesgo que dijimos en el bloque anterior, que todos tenemos riesgo, pero que nosotros podemos, conociéndolos, tomando ciertas acciones para reducirlos al máximo y de esa forma también prevenir, en este caso, pues este evento no deseado que es la muerte de la madre y a veces incluso también del bebé. Así que, Victoria, ¿qué te parece si con ayuda de este póster pues nos comienzas a comentar un poquito cuáles son esas condiciones que son tratadas o mejor dicho detectadas tempranamente y tratadas para reducir estos riesgos en la mujer embarazada? Okay. Primero tenemos que determinar lo que son las enfermedades preexistentes y las condiciones preexistentes. Dentro de las enfermedades que puede tener una mujer, son las enfermedades que están antes de embarazarse, como por ejemplo la obesidad, la anemia, la hipertensión, enfermedades venosas, enfermedades renales o hepáticas, antecedentes de infecciones, VIH, antecedentes de cáncer, como ya lo nombramos anteriormente, o enfermedades de tipo cardiovascular. Y estas enfermedades primero deberían ser tratadas. Uh-huh. Deberían ser tratadas y una vez que se hayan curado o estén con un tratamiento oportuno y ya esté estable la paciente, desde allí se podría ir pensando en la planificación de un embarazo. Perfecto. Es decir, primero las enfermedades. Es decir, esto de aquí corresponde a lo que comentábamos en un bloque anterior en relación a lo que se debería detectar antes de que la mujer quede embarazada. Así esto es lo que se tiene que investigar de forma preconcepcional, antes de la concepción. Entonces, en el momento que uno detecta esto, pues antes de que una mujer quede embarazada, pues obviamente se lo trata y de esa forma pues se mejora la condición antes de que la mujer pues quede en gestación, ¿de acuerdo? Así es. Muy bien. Luego podemos verificar las condiciones preexistentes. Una condición para que sea un embarazo alto riesgo puede ser la adolescencia, así también pueden ser embarazos en edad tardía, así lo nombramos, menores de 19 años, menores de 35, también tenemos la violencia de género. Esta es una condición muy complicada, ya que a veces las mujeres gestantes tienen problemas de violencia en su familia. Entonces, desde allí, estas condiciones preexistentes se pueden identificar antes de realizar la concepción, ya que son condiciones que pueden ser prevenibles. Es decir, una mujer tiene que identificar todos los factores de riesgo que tiene. Uh-huh. Principalmente, uno es el factor de riesgo del organismo, de si tiene enfermedades, si es que se encuentra saludable, y otro el factor social, el factor familiar, si se encuentra dentro de las condiciones
digamos que socioeconómicas saludables, uh-huh, o situaciones familiares o psicológicas dentro de su entorno saludables para poder llevar un embarazo a término, uh-huh, para posteriormente, luego de este embarazo, poder tener un recién nacido que tenga los cuidados necesarios y adecuados una vez que se tiene el producto. Correcto, es decir, en el primer caso estamos hablando de enfermedades y en el segundo caso estamos hablando de otras condiciones, uh-huh, que a veces no son modificables. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer de más de 35 años, ya dijimos en el bloque anterior que a partir de los 35 años en adelante se considera ya edad de alto riesgo. Pero eso no quiere decir que una mujer, por ejemplo, que tenga 38 años, está destinada a tener algún problema durante su embarazo o que está destinada a tener un niño, por ejemplo, con condiciones genéticas, como también lo mencionamos previamente. No, es simplemente un elemento de riesgo que hay que ser conscientes de ellos, y por eso es que en estos casos particulares pues se requiere que la persona que quiera quedar embarazada reciba un asesoramiento especial para que esté consciente de esos riesgos y asuma con responsabilidad dichos riesgos en función de ese conocimiento, ¿ok? Ahora, ¿qué te parece si vamos a atender una consulta que me acaban de indicar que tenemos pendiente? Ok, esto lo han hecho por medio de nuestras redes sociales. Dice, ¿qué produce que se presente la preeclampsia en el embarazo? Dice, ¿la preeclampsia deja estéril? Bueno, son dos preguntas en una, ¿verdad? Entonces, en primer lugar está haciendo referencia a esta condición que habíamos dicho que también se conoce como toxemia gravídica y que ocurre exclusivamente durante el embarazo, que es la preeclampsia, que tiene como característica primordial el tema de una hipertensión arterial, que no es la única característica, por cierto, pero es la más llamativa, digamos. ¿Qué Así es lo que puede provocar la preeclampsia? La preeclampsia puede ser causada por una alteración en lo que es la implantación de la placenta. Uh-huh. Es decir, no hay una buena conexión entre la placenta y el útero, y esto conlleva a desarrollar caracteres de que pueden hacer que se eleve la presión arterial en la gestante, y desde allí, una vez que se empiezan a elevar la presión, desencadenar signos y síntomas y otras, en el caso de a cuánto nivel o qué tan elevada está la presión arterial, de causar otras complicaciones. Uh-huh. Ahora, ¿una persona que ha tenido preeclampsia en un embarazo previo puede volver a tener preeclampsia en el siguiente embarazo, ¿o no? Así es. Uh-huh. Tiene el riesgo muy elevado de, si ya ha tenido hipertensión arterial o aumento o elevación de la presión, como es la preeclampsia, volverla a tener en los siguientes embarazos. Es por esto que una persona que ya ha tenido este riesgo debe acudir a los controles casi que como ir a misa. Uh-huh. Cada mes tiene que acudir a los controles para verificar de que no se está elevando la presión. En el caso de que se esté elevando, puede recibir el tratamiento adecuado y oportuno. Correcto. De hecho, lo interesante aquí es que la preeclampsia, o mejor dicho, dentro de la historia clínica, pues uno hace una serie de preguntas, ¿verdad? Hay todo un interrogatorio de por medio, y dentro de ese interrogatorio están los antecedentes. Entonces, el conocer que ya ha existido preeclampsia antes es un signo de alerta para el médico y para hacer recomendaciones específicas, y que en un futuro embarazo pues estar pendiente de que esto, si se vuelve a suceder, pues tenga un control más de cerca. Y la segunda pregunta era en relación a la esterilidad. Preguntaban si es que esto podría afectar la capacidad reproductiva de las personas. No. La preeclampsia es una alteración que hace que se suba la presión, que no tiene nada que ver con la esterilidad o la imposibilidad de poder concepcionar, ¿no? Perfecto, es decir, queda descartado este tema, es decir, no hay para nada relación entre la preeclampsia y una posterior infertilidad. Una mujer puede tener preeclampsia y no necesariamente esto provocar infertilidad. De hecho, más bien lo que sí puede ocurrir son complicaciones en una mujer embarazada que posteriormente la lleven a una infertilidad, ¿sí o no? Eso sí puede existir, como por ejemplo, que cause una otitis uterina, que cause una hemorragia grave que no se pueda parar, y lo que tengan que hacer es hacer la cirugía, una histerectomía, que quiere decir quitar el útero, uh-huh, y entonces esto sí la lleva a imposibilitar de quedar embarazada nuevamente porque no tiene dónde
hacer crecer a su Claro, a ese, su eso es una cuestión muy importante y que está también relacionada con el tema de los abortos y otras cosas más Así que es. Ya las hemos comentado. Es decir, una situación que va a provocar que el útero no se contraiga, que la hemorragia sea continua, puede llevar a la necesidad de extraer el útero, una histerectomía, y eso obviamente sí puede llegar a provocar pues la incapacidad para seguir reproduciéndose. Así que atentos con esto nuevamente. Así que, ¿qué te parece, Victoria y amigos, si hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor? Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía de la doctora Victoria Parra, hablando sobre la prevención de las muertes maternas. Entonces, en los bloques anteriores hemos ya comentado algunas situaciones que pueden lamentablemente aumentar el riesgo de una mujer embarazada y este riesgo puede llevarla a un deceso, no solo durante el embarazo, sino incluso algunos días después de haber dado a luz. En este último bloque nos vamos a referir específicamente ya a todas aquellas recomendaciones dirigidas a prevenir estas situaciones y reducir al máximo estos riesgos. Así que, Victoria, ¿qué te parece si empezamos hablando cómo podemos prevenir o disminuir ya los riesgos durante el embarazo y por lo tanto, por ende, la muerte materna? Principalmente, primero la planificación. Okay. Una vez que nosotros organizamos a una paciente y damos todas las recomendaciones de que tiene que estar saludable antes de quedar embarazada, pienso que es lo primero que debemos hacer, la planificación o la atención preconcepcional para poder llevar un embarazo saludable. Ya, entonces, primer paso importantísimo, la planificación. Planificar es lo más importante, es decir, no simplemente quedar embarazada como una sorpresa, ¿no? No sabía, yo de repente dejé de menstruar y me enteré que está embarazada. No, lo importante es siempre actuar de manera responsable, ¿sí? Pues si se quieren tener relaciones, pues tener un método de control de la natalidad, ¿ya? Y por supuesto, en el momento que ya se sienta la pareja preparada desde las distintas esferas para tener un bebé, pues no es solamente cuestión de decir, ah, bueno, ahora sí vamos a tener un bebé, sino planificar. Y dentro de esa planificación, que también involucra cuestiones económicas y todo esto, pues está también la parte importante de la salud. Y ahí quiero también enfatizar algo. Muchas veces se piensa que es solo la mujer la que tiene que acudir a este tipo de consultas preconcepcionales, es la pareja, ¿verdad? El hombre también tiene que asistir, ¿no es así? Así es, el hombre también recibe las consejerías de cuidado para la paciente para que ella tenga un control adecuado de la gestación. Así es, entonces primero la planificación, segundo. Segundo, asistir a los controles prenatales una vez que haya identificado el embarazo. Perfecto. Tener como mínimo 5 controles de embarazo o controles prenatales para llevar un embarazo saludable con un desarrollo adecuado del mismo. Y aquí también hay que hacer énfasis en algo. Muchas veces el ir al médico, ¿sí?, está vinculado con sentirse mal, con sentirse enfermo, ¿sí o no? Y en este caso no es esa la intención, no. ¿Verdad? En este caso el objetivo principal es que la embarazada tenga un embarazo saludable, prevenir todas las enfermedades que pueden llegar a ocurrir durante el embarazo que podría conllevar una complicación. Entonces lo primero es prevención de las enfermedades, que no es solo en el embarazo donde se trabaja en eso, sino que en todas las
en todos los pacientes, tanto en los niños, en los adultos, en los ancianos. El Ministerio de Salud Pública busca que las consultas que tenemos no sean por morbilidades o patologías, es decir, por enfermedades, sino que las consultas sean preventivas. Entonces, así se hacen o se realizan promoción de salud, que lo que trata de hacer es que los pacientes prevengan las enfermedades y no asistir a consultas solo cuando están enfermos. Sí, y eso, insisto, es sumamente importante porque mucha gente espera sentirse mal para ir al médico. Y de hecho, muchas veces también ocurre que una persona acude al médico y el médico le dice que todo está bien, que no necesita ninguna, digamos, receta para comprar algún fármaco en la farmacia, y más bien la gente sale decepcionada de la consulta porque piensa que, ah, por gusto vine, y no es así. Normalmente, pues cuando una persona acude al médico, pues también recibe una serie de consejos, recibe asesoramiento, que va destinado a cambiar, repito, ciertos hábitos que están destinados a reducir los riesgos y prevenir. Siempre hay que prevenir antes que lamentar, ¿no? Así es. En las consultas de las embarazadas se les da lo que es la consejería nutricional, si es que es una dieta alta en proteínas, qué tan adecuadas son las grasas, en vitaminas, así también lo que es el ejercicio, la consejería de que si puede caminar, si puede hacer ejercicios con balones, si puede hacer ejercicios que posteriormente le pueden ayudar en el trabajo de parto. Que eso también es una pregunta muy común entre las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Qué actividades puede llevar a cabo? ¿Qué actividades no puede llevar a cabo? De hecho, también hay situaciones en las que, por ejemplo, pueden haber amenazas de aborto, supongamos, ¿no? Y, es decir, mujeres que han tenido ya un pequeño sangrado en algún momento al principio de su gestación y, por lo general, pues eso sí se detecta tempranamente y con algo de reposo, ¿ya? Y ciertas medidas que van a ser acorde a la situación específica que tenga cada embarazada, pues puede pasar sin problemas. Sin embargo, luego de eso viene y ahora podré seguir teniendo las mismas actividades que siempre. Hay personas que creen que van a tener que estar acostadas todo el embarazo en su cama y no es así. Eso es algo que se confunde mucho. Un embarazo no quiere decir que está embarazada. Un embarazo es algo natural y esto quiere decir que la embarazada puede realizar ciertas actividades que realizaba antes. Puede realizar ejercicios, claro que no ejercicios exagerados. Por si supuesto. Antes iba a andar en bicicleta, ahora lo va no, qué sé yo, 6 kilómetros, 10 kilómetros, ahora lo tiene que hacer de una manera mesurada, puede caminar, puede realizar baile, puede hacer ejercicios con balones, puede hacer psicoprofilaxis, que se llama durante el embarazo. Y dentro de esto podemos identificar ciertos factores. Por ejemplo, he escuchado que dicen, no, es que presenté un pequeño sangrado, pero igual yo menstruo hasta los 3 meses en el embarazo, hablando del aborto. Quisiera comunicarles a todas que ningún tipo de sangrado que se presente durante el embarazo es un sangrado normal. Así es. Entonces ahí hay que identificar una amenaza de aborto o una amenaza de parto pretérmino. Entonces desde allí nosotros podemos ir identificando cuáles son los factores que podrían agravar el embarazo. Perfecto. Muy bien. Y ahora, en estos 2 minutitos que nos restan, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para nuestros amigos televidentes? Recomendaciones finales, identificar los factores de riesgo obstétrico. Si usted tiene una embarazada en casa o algún familiar que está embarazado, si a la embarazada le duele la cabeza, si tiene sangrado, si tiene fiebre, si tiene dolor abdominal, si presenta ruidos en los oídos que son acúfenos, si presenta estrellitas que es asterixis, si presenta visión borrosa, entonces todos estos factores uno puede irlos identificando para poder prevenir una muerte materna. Es decir, esos ya son signos, digamos, de alerta. Signos de alarma. Sí. Así es. Entonces, ya si tienen todas esas cosas, ya tiene que acudir, pero inmediatamente. Inmediatamente a urgencias o emergencias. Ajá. Se les recuerda que la atención es gratuita totalmente en todas las unidades de salud de primer nivel de atención, así como los hospitales de alta complejidad. Fantástico. Muy bien. Bien. Victoria, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y ustedes, amigas, amigos, espero que pues el programa de hoy haya ayudado a aclarar un poco este tema de la muerte materna y abrir los ojos frente a todas estas situaciones que son, por supuesto, completamente prevenibles en función de las cosas que nosotros hacemos. Así que, amigas, amigos, nuevamente muchísimas gracias por confiar en nosotros y recuerden que si llegaron un poquito tarde a este programa, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.